Hola mis amigos de Training Time, como siempre digo, Training Time en todos lados. Y hoy estamos con personas de ANSES, pero no vamos a decir personas, vamos a decir amigos. Estoy acá en Constitución de Mar del Plata, en la sede... Sede Constitución, con mi amigo Daniel de los Santos. Así que, ¿cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo te va, Leonor? ¿Todo bien? Bien, la verdad que... Una alegría recibirte. Gracias, contenta de poder charlar con vos, que siempre decimos, vamos a hacer una nota, vamos a contarle a la gente. Esta nota, digamos que es un poco más para los jubilados. Bien. ¿No es cierto? Así que, contame qué le podemos decir a los jubilados, porque vienen un montón de cosas lindas. Bien, le podemos decir a los jubilados que... acaba nuestra directora ejecutiva, Fernanda Roberto, acaba de anunciar un aumento de un 20,87 y un bono de 55 mil pesos para ahora para diciembre, por lo cual los que cobran la jubilación mínima van a estar cobrando aproximadamente 213 mil pesos. Bien, y estuvieron trabajando hasta este sábado, hasta los sábados para poder dar los créditos. Exactamente, la demanda ha sido tan, pero tan grande que tuvimos que hacer operativos especiales los sábados. Este sábado que pasó fue el último. Llevamos entregados para trabajadores formales aproximadamente 6.000 créditos ya, y para los jubilados en la ciudad de Mar del Plata cerca de 40.000. Bien, la verdad es que fue mucho, mucho trabajo. Sí. Y bueno, siempre al servicio de la gente. Exacto, fue un buen apoyo esta iniciativa de dar estos créditos así. Sí, porque además lo que hay que tener en cuenta es que el crédito para los jubilados tiene una tasa del 29%, claro. Por lo cual es muy, muy conveniente. La mayoría lo utiliza para cambiar electrodomésticos, para hacer algún viaje. Así que estamos muy contentos de esta medida que ha implementado el Gobierno Nacional y nuestra directora ejecutiva. Buenísimo. ¿Y cómo trabaja en sí esta sucursal? ¿Horarios? El horario es el mismo que en todas las oficinas de ANSES, de 8:30 a 14:30. Hay muchos trámites que los hacemos de forma espontánea. Hay otros que hay que sacar turnos para poder hacer, por ejemplo, jubilaciones, pensiones. Dada la cantidad de operadores que tenemos, si atendemos espontáneamente no nos da abasto la cantidad de gente. Así claro. Que, es más, 370.000 personas son las que han iniciado la jubilación con el plan de pago de deuda previsional. Ah, así que es mucho el trabajo que tenemos, y entonces por eso se atiende con turno, lo mismo que los créditos. Claro. Los créditos se hacen solamente con turno. ¿Cómo hay mucha demanda? ¿Y sí, cómo hacen con los abuelos que no se dan maña con internet? No, eso los ayudamos nosotros. Normalmente se acercan a las oficinas y el personal de ANSES enseguida trata de solucionar, le tratamos de buscar nosotros la forma de poder sacar el turno. Bien, sí, sí. Bien. Bueno, fuera de eso sabemos que vos también sos el director del espacio cultural con la Fuerza del Mar. Sí. Un lindo lugar que conozco. Ahí también les enseñan a los abuelos a manejar los teléfonos. Sí, tenemos todos los lunes una profesora que se llama Julieta Herrera, en el cual hace el curso de manejo de celulares, porque precisamente vino a colación de mi tarea acá en ANSES. Claro. Que nos dimos cuenta que había un gran inconveniente para los adultos mayores. Sí. Para poder manejar las redes. Sí. Entonces, bueno, nos pusimos ahí de acuerdo con esta profesora y ella se encarga de enseñarle a manejar las redes, a poder sacar un turno, claro. A poder manejar WhatsApp o alguna red social, que era, se les complica a los adultos mayores. Viene todo tan avanzado la tecnología que a veces se dificulta para las personas adultas saber manejarlo, y bueno, estamos tratando de darle esa herramienta para que pudieran hacerlo mejor. Verdaderamente estamos sorprendidos porque cada vez son más los abuelos que se suman. Cosa que yo digo abuelos, vos dijiste abuelos ahora, y a veces me corrigen, me dicen, hay que decir adultos mayores. Pero bueno, uno dice abuelos cariñosamente. Sí, por porque supuesto. Porque si no sos abuelo, sos
posiblemente abuelo, qué sé yo, pero viste que algunas personas dicen, no digas abuelo. Bueno, yo digo abuelo. Entonces, pero, sí, uno lo dice de cariño. De cariño, sí, más vale. Y contame cómo están trabajando en el espacio cultural. Y en el espacio cultural también se abre, está abierto la mayoría de los días, con varios cursos. Tenemos, bueno, el curso de, para los adultos mayores, hay danzas árabes. Hay reiki, hay música, yoga, sí. Hay profesor de canto, sí. Hay salsa, y bueno, y los fines de semana normalmente hay alguna que otra actividad, bandas de rock, stand-up, alguna que otra obra de teatro, así que no, la verdad estamos muy, pero muy contentos porque es un espacio abierto a la comunidad, con actividades, la mayoría totalmente gratuitas. Sí. Y bueno, nos va muy bien, así que estamos muy, pero muy contentos. Sí, realmente, bueno, yo lo digo para que la audiencia sepa que hacen, pues ya que nosotros los premiamos también por el trabajo, que a veces uno lo hace como en silencio, no sabe todo el mundo todo el trabajo que hace, bueno, Andrea Madeo, que es la Andrea Madeo, que es la directora, sí, sí. Paola Escoles, la otra compañera que está ahí acompañándola a ella. No, es todo un trabajo en equipo, sí. Está Viviana Ruiz también, la verdad que tenemos un equipo bárbaro, de muchos compañeros comprometidos con el espacio cultural, así que bueno, lo hacemos con amor y es lo que nos enseña también nuestra referente política, Fernanda Raberta, que todo hay que hacerlo con amor. Y sí, bueno, yo la verdad quiero felicitarte, porque siempre que he venido, ya que soy jubilada, aunque no parezca, me han atendido siempre muy bien, toda tu gente, todo, realmente estoy muy contenta y sé el trabajo que haces vos y también en el trabajo en el espacio cultural, así que felicitaciones por todo eso. Bueno, muchas gracias y gracias por el reconocimiento que me han hecho hace unos días atrás, les agradezco mucho. Bueno. Daniel, creo que yo te pregunté todo. ¿Querés dejar dicho algo para los jubilados o está todo bien? No, que esta es una oficina de puertas abiertas, que cualquier persona que tenga algún inconveniente, algún trámite que no puede solucionar, preguntan por mí y yo los voy a atender con mucho gusto a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, y así terminamos esta nota. La verdad que tenía ganas de hablar con él para que les explique personalmente cómo trabajan. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana.